El 2 de febrero está marcado en el santoral católico como el día de la presentación de Jesús en el templo, de allí la costumbre de vestirlo. Además, la tradición mexicana lo considera como un acto de compromiso de quienes comieron el 6 de enero la rosca de Reyes por la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a conocer al niño Jesús y sacar un muñequito en la rebanada, ya que se convierten en los padrinos y deben participar en el levantamiento del niño del pesebre para vestirlo. Pues la tradición es de venir a vestir los niños Dios, porque es 2 de la Candelaria, ¿no? Si muchos vienen a vestir sus niños de acuerdo a su fe, muchos vienen por algún familiar enfermo, buscan el niño doctor o el de la salud. Muchos vienen igual por trabajo. Hay un niño que se llama el niño de fe y trabajo, o el de la prosperidad. Juan Diego, el niño doctor y el ropón son de las vestimentas más comunes. Sin embargo, la tradición marca, al menos para los primeros años, cómo debe vestirse. El primero debe de bendecir al niño Dios, vestido precisamente de bebé y acostado sobre flores. Para el segundo año se le presenta sentado en un trono y el tercer año se le lleva de pie. Sin embargo, la iglesia comenta que lo importante es presentarlo sin importar la posición y que no se le vista de cualquier cosa, pues hay quienes incluso lo visten con la playera de su equipo de fútbol favorito. El gasto en la vestimenta va desde los 150 pesos hasta los más de 1.500 pesos, dependiendo de qué tan elaborado es la vestimenta y qué se le va a poner al niño, pues los accesorios también son de suma importancia. Si acaso viene tratando de buscar lo más económico, algo disponible a su bolsillo, hasta el domingo. ¿Y aquí también los arreglan a los niños? Sí, aquí mi hermano es el que los restaura. Cualquier error, sí que rayoncito, le haga falta alguna pieza, una piernita, deditos, todo, pintarlo, sí. Niños Dios hay desde los 6 centímetros y hasta los 45 centímetros, y por ello la restauración se ha vuelto en un arte muy importante, pues la mayoría de las familias les gusta conservar a sus primeros Niño Dios, pero requieren de constante mantenimiento. En el Mercado 23 hay por lo menos 15 vestimentas distintas. Sin embargo, en todo México, la cantidad es mucho mayor. Y por supuesto, para todos los bolsillos. Informó para Noticaribe Leslie Gordillo con imágenes de Gonzalo Zapata.